Vale. Dice la señora que tengas preparado el carruaje a las 7 para el baile de carnaval. La galerita está lista. El lavado por dentro y por fuera. Tens el duro. Tú callado, ¿eh? Manuelita, Manuelita, de Valencia la mejor. Antes tocaba su cura y ahora todos quieren paz. Niñas, no me lo podía creer, pero alguien me ha dicho que ha visto a vuestros, ¿no? En compañía de una costurera. ¿Qué os parece? Pues que es cierto, madre. Bueno, yo no es por ser chismosa, pero Fina, la hija de la magistrada, me dijo que había visto a Juanito en compañía de la muchacha que les va los jueves a coser a casa. Y por más señas le diremos que esa chica vive al otro lado del río, que trabaja a domicilio por horas 10 horas al día y que cobra 2,50. Y también me dijo que cuando les vio paseando juntos iban como tortolitos, mirándose a los ojos todo el rato. Qué pena de hijo. ¿Pena por qué, madre? Pues porque eso demostrará ante nuestras amistades que vuestro hermano, además de oficio de tendero, también tiene gustos de tendero. Una costurera, señor. Adiós. Y yo en la inopia. De todas formas, si va en serio, mire qué bien. ¿No? Porque eso de tener una costurera en casa siempre nos puede sacar de un apuro. Basta de decir tonterías, que maldita la gracia que tiene. ¿Cómo se nos meta una costurera del 3 al 4 en la familia? Vais listas. Que os veo cortejadas por el churrero o el panadero, qué sé yo. Que cualquier menestral del barrio se creerá con derecho a emparentar con vosotras. Pero es que hoy en día ya no existen matrimonios por amor. Sí, existen. Claro que existen. Y la gripe también, niñitas mías, si nadie quiere pillarla. Escuchadme bien. Hay que huir de ellos como de la peste. Porque esos matrimonios por amor son los que antes acaban sin amor. Y a ver si os enteráis de una vez por todas de qué va este negocio del matrimonio. Que el amor sin dinero hoy es fuego. Y mañana, solo cenizas.
Pues sí, aunque me esté mal al decirlo, eso fue lo que me pasó. Y usted, si quiere, se lo cree. Pero eso es natural en la vida de las personas. Buenos días, señores. Hombre, Juanito, ¿a qué se debe la visita? Disculpe, don Antonio, le ha llegado un telegrama. Gracias. Es de Manolo Ruano, mi corresponsal en Madrid. Me comunica que han subido 2 enteros las minas del Rif. Tendré que consultarlo con Mortes. Toma, Juanito, estrénate, que aunque hayamos perdido Cuba, afortunadamente seguimos fumando buenos romanos. Muchas gracias, don Antonio. Tú te lo pierdes. Con su permiso, don José Luis y compañía. Ven. Voy a presentarte a don Ramón Mortes. Y así conocerás a un genio de las finanzas. Sabe que tengo trabajo en la tienda. ¿Y qué te piensas que estoy haciendo yo aquí? Aunque no lo parezca, estoy trabajando, muchacho. ¿Trabajando? Sí, sí, no hagas esa cara. ¿Te parece raro lo que he dicho? Un poco sí, don Antonio. Hombre, si lo dices por los habanos, las copas y la charla. Esos son tijeras de sastre, Juanito. Nuestras herramientas de trabajo. Mira, ¿ves todos esos de ahí? Los de mi tertulia. Son todos bolsistas, como yo. Aquí se comentan informes, datos financieros, soplos políticos. Después yo me voy y lo consulto con Mortes y entre los dos decidimos dónde meter un buen paquete de duros para ganar más duros. ¡Ja! ¡Hola! ¡Buenos días! Buenos días. Ahí lo tienes. Don Rosendo López. Hace 2 años no tenía dónde caerse muerto. Y ahora, ¡ñas! No lo cuelgas por menos de 100.000 duros. ¡Ja! Y es que la bolsa es un milagro, Juanito. ¡Un milagro! Pava ese de las musas. ¿Por qué no le has invitado a subir? Ya oíste el otro día a la mamá. Amor sin dinero hoy es fuego y mañana cenizas. Como las fallas. Ahora verás. Ven. Thank you.
querida marquesa. Si no le pago a la modista los últimos trajes de las niñas, pronto lo comentará con otras clientas. Y yo quiero evitar esos comentarios como sea. Que a veces basta que se hable de una pequeña deuda para que la gente convierta el asunto casi en anuncio de ruina. Que hay gente muy mala a nuestro alrededor. Malísima. Pero usted no tiene que preocuparse de eso ahora, que ya los castigará Dios en su momento, que para eso hizo el infierno. Entonces, ¿cuál es su última palabra? Esta vez es imposible, créame. Lo siento mucho, pero su crédito está agotado. 3.000 pesetas. Solo eso necesito de momento. ¿Sabe, señora, que siempre que ha estado en mi mano le he prestado ayuda? Y siempre se la ha cobrado. Y bien, ¿verdad? Cada cual vive como puede. Si yo soy corredora de prestamistas... ¿Quiere hacerme creer que usted no es prestamista? ¿Que los préstamos los hace siempre por cuenta ajena? Yo no pretendo hacerla creer nada, señora. Sencillamente le digo que no puedo darle ese dinero. 3.000 pesetas, solo son 3.000 pesetas. Yo le firmo un pagaré que garantice la deuda. Mire, doña Manuela, tiene usted perdidos pagarés por medio mundo. Pagarés renovados y con intereses que difícilmente se cobran. De verdad, créame. Yo personalmente no puedo adelantarle ese dinero. Mis amigos se niegan a dar un céntimo. Si usted consiguiera una persona con garantías, que avalara su firma, tal vez. Personas con garantías. Y no son suficiente garantía mis propiedades. Esta casa y la alquería de Sátiva no valen para garantizar un miserable préstamo de 3.000 pesetas. Valdrían si no estuvieran todas sus propiedades hipotecadas. Mire, en este oficio, los informes, los malos informes, corren más que el fuego en un pinar. De verdad, doña Manuela, todos los que nos dedicamos a este negocio, sabemos que a usted no se le puede prestar una sola peseta sin riesgo a perderla. Se lo repito, señora. Créame, de verdad, su crédito está agotado. Hay algo que sí que podría hacer una servidora por usted. Por hacerle un último favor. ¿Podría comprarle sus joyas? Sin ellas me sentiría desnuda. Cuando se trata de sumas importantes, yo aconsejo no invertir en una sola clase de valores. Es preferible diversificar los posibles riesgos y las posibles ventajas. Una parte importante se coloca en papel del Estado. De reembolso siempre seguro. ¿Me sigue? Sí, claro, claro. Y con la otra se tantea el juego. Siempre sobre la base de buenos informes, como es natural. Informes técnicos. Y todo hay que decirlo. Información política también. Soplos privilegiados que vienen del poder. Tenga usted, amigo Cuadros, su nuevo certificado de depósito. Le he colocado un 30% de su cartera en minas, porque tengo buenos informes al respecto. ¿Van a subir? Hombre, muchas gracias. No. Las gracias a usted, hombre, por su confianza. Yo estoy aquí para velar por el interés de mis inversionistas, porque su beneficio es mi beneficio. Claro. Limpie al señor Padres, por favor. ¿Yo? Sí, sí. Collos. ¿Quería verme, madre? Pasa, hijo. Hoy has venido a comer muy pronto. Tus hermanos no han llegado todavía. Espero un representante y quería atenderlo antes de abrir la tienda. Está usted preciosa, madre. ¿Cómo va esa fatiga? No es mi fatiga lo que hoy merece cuidados. Es otro asunto. Y quiero hablar de ello contigo. Si no es algo muy urgente, yo preferiría que... Es muy urgente.
Necesito tu ayuda, hijo. ¿Dinero? Esto lo hablo contigo porque eres el más formal de la casa. Y me da vergüenza, no creas, pero no tengo nadie más en quien confiar. Tus hermanas nada saben aún de las materialidades de la vida. Y tú eres el mayor. Necesito tus consejos. Solo consejos. Y ayuda, sí. Eres el único que posee bienes propios. Y más sensatez para ayudarme a mantener mi posición social. Ya. ¿Y para mantener esa posición social a cuánto ascienden sus deudas? No son mis deudas. Son las deudas de la familia. Porque vivir como vivimos cuesta dinero. ¡Mucho dinero! ¿Cuánto, madre? Dígalo ya. Me vi en la necesidad de aceptar un préstamo de 11.000 pesetas. ¿11.000? 11.000, sí. Pero me piden 15.000. Y el plazo cumple el lunes de Pascua. Pero, madre, ¿cómo ha podido usted? 15.000 pesetas. Y a las niñas, por Dios, de esto ni una palabra. Que no conozcan nuestra situación. Se sentirían humilladas. No quiero que las pobrecitas se consideren inferiores a sus amigas. Ellas se sentirían humilladas, sí. Pero ¿y usted? ¿Qué ha sentido al acudir a esas casas de préstamos? ¿Por quién me tomas, hijo? Yo nunca he pisado esos antros. Para esas y otras comisiones me he servido siempre de cierta persona. Una mujer de noble apellido que tiene amigos entre los prestamistas. La cuestión está en eso. En que ahora cuatro usureros tienen papeles firmados por mí. Y el buen nombre de nuestra familia está en juego si no entrego ese dinero. ¿Qué podemos hacer, hijo mío? 15.000 pesetas. Ay, sí, y no repitas más esa cantidad porque cada vez que lo dices parece mayor y me vuelve el ahogo. Yo me muero de esta, Juanito mío. Por favor, madre, no diga eso. Y es que estas cosas no son para mí. Me han amenazado. Me han llamado tramposa porque no puedo pagar. ¡Tramposa! A una señora como yo. Yo no puedo soportar tanta vergüenza. Y si mis hijos me abandonan, me moriré. Sí, señor, me moriré. Porque de verdad te lo digo, Juanito mío. Yo presiento que estos disgustos me van a quitar la vida. Estoy harta y asqueada de andar siempre en las mismas con este cochino problema del dinero que tal como viene se va y no sé de qué manera. Tal vez si hablo con el tío Juan. Antes de pedirle yo nada a ese, me veréis mendigando en la puerta de la catedral. Pues entonces quien podría ayudarnos es don Antonio Cuadros. Pero hijo, ¿olvidas que ese hombre fue empleado mío cuando mía era la tienda? ¿Y eso qué importa? El señor Cuadros es una buena persona, que nos aprecia. Y ahora las cosas le van tan bien que hasta se ha alquilado una casa con cochera. Nunca. ¿A ese vulgar tendero? No. Me sentiría humillada. En estos momentos, y no solo por orgullo, sino por conveniencia social, no quiero que esa familia conozca nuestra necesidad. Mis relaciones con el matrimonio Cuadros, desde que Amparito rompió con su hijo, están bastante deterioradas. Me niego a pedir su ayuda. Y Maximio sabiendo cómo son. A él y a Teresa les faltaría tiempo para ir pregonando por ahí nuestra situación. Y empezarían a tratarme con demasiada confianza. Cosa que jamás consentiré. Pues entonces, madre, ¿qué? Tu finca de Alsira no tiene hipoteca, ¿no? Pero no pretenderá usted que yo... Recuerdo muy bien que en el momento de la herencia esa tierra fue valorada en 8.000 duros. Usted sabe, madre, que aquella propiedad siempre la reservé para comprar algún día las Tres Rosas. Establecerme por mi cuenta cuando forme una familia. Pero, hijo, yo no estoy hablando de hipotecar tu finca. Yo digo que si tienes esa propiedad libre de cargas, puedes firmar un pagaré que garantice mi crédito. Estoy segura de que eso es. Le traemos unas flores, madre. ¿Le gustan? Esta vez sí se le levanta un poco el ánimo, que hoy la vemos un poco tristona. ¿Dónde las ponemos? Las quiero aquí, madre. Donde tú veas, cariño. ¿Le sigue doliendo la cabeza? Sí. ¿Ha almorzado ya? Pero madre, a lo mejor su jaqueca es de pura debilidad. ¿Quiere que le traiga algo? ¿Un ratito? Nada, no tengo ganas. Vamos, anímese, que tenemos cosas que contarle. ¿Sabe, madre? Hemos estado con las hijas de los López. Y nos han dicho que viene el principal ese tono francés tan bueno. ¿Cómo se llama, Conchita? No me acuerdo. Algo así como Tartarini o parecido. Cuentan que cuando da el do de pecho se le ponen a una de punta los vellos de la nuca. Algo tendrá. Cuando le pagan 5.000 francos por noche, ¿verdad? Una voz divina.
Eso dicen. Bueno, es que viene de cantar en la ópera de París. Y claro, no han tenido más remedio que pagarle aquí lo mismo. Ah, y el señor López ya ha reservado un palco para toda su familia. Y queríamos decirle que... Que nosotras también iremos a ver la ópera. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues, hijitas, no lo sé. Todavía no lo sé. Pero, madre, no nos diga eso. ¿Y para qué nos hemos hecho los vestidos de noche, si no? Ande, madrecita, sea buena y díganos que sí, que vamos a sacar entradas para la ópera. Nada menos que el Otelo, madre. ¡El Otelo de Verdi! Ya sabe, ¿no? La ópera esa donde cantan lo de aquel moro celosón que estrangula a su mujer. ¡Y a su mujer es inocente! ¡Ay, hijas, qué agonía! Por favor, os lo pido. Me da vueltas la cabeza con tanta cháchara y tanto movimiento. Dejad que acabe de hablar con Juanito, luego descanso un poco y de lo del moro y todo lo demás hablaremos más. ¿Hablas con madre del asunto de tu costurera? No nos pongas esa cara, hombre. Si nos han dicho que es muy guapa. Y además muy fina, madre, que siempre se la ve con guantes hasta cuando va a visitarlo a la tienda. Conchita, Amparito, por favor, os lo pido, salid de aquí. Sí, madre, ya nos vamos. Pero recuerda lo de la ópera. Sí. Si queremos entradas hay que reservarlas, ¿ya? Otelo, madre, la del esclavos de Cristo, fuera de aquí. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo ilusionadas que están? Y es que las pobrecitas necesitan exhibirse en los buenos ambientes. Porque si no es en el teatro o en los bailes de sociedad, ¿dónde van a encontrar ellas un buen partido? ¿Cuánto ha dicho Amparito que cobra ese tenor francés cada noche? 5.000 francos. Eso es en pesetas. Mucho dinero, sí. ¿Y volviendo a lo nuestro, hijo? ¿Qué decides? ¿Sabe qué le digo, madre? Que nuestra familia debería dedicarse toda a cantar ópera. De estos me vas a matar de un susto. ¿Qué haces aquí? ¿Y por dónde has venido? Estoy aquí para verte. Y he venido dando saltos por los tejados de toda Valencia. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿qué hacemos si nos ve mi tía? Pues me la presentas y en paz. ¿Acaso no voy a hacer yo lo mismo con mi familia? Juan, ya sé que no te gusta que hable de esto, pero... Mi familia, ¿no? Sí, es que... Ahora, al decir que quieres presentármela, me viene el mismo pensamiento de siempre. Ellos no me aceptarán. Todo el mundo sabe que sois una familia demasiado rica para que entre en ella una costurera. Tú lo único que debes de pensar es que no te vas a casar con mi familia. Que te vas a casar conmigo. Bueno, eso del casorio lo dirás tú. Porque yo todavía no lo tengo muy decidido. Pues yo sí. Y tendremos muchos hijos. Porque has de saber que a mí me gustan los muñecos esos. Los críos. Que no paran de mover si son traviesos como cachorrillos. Y además, que ya tenemos uno, Suso, y bien guapo y listo que es. En eso debes de pensar y no en mi familia. Porque dime, Tónica, ¿dónde nos conocimos tú y yo? ¿En casa de una marquesa? ¿En un baile de la alta sociedad? ¿A qué no? Nos conocimos en Las Tres Rosas, la tienda donde yo trabajo. ¿Y sabes por qué trabajo allí? Pues algo raro me pareció cuando supe quién eras, pero... Pues trabajo en Las Tres Rosas. Porque soy el garbanzo negro del cocido de mi familia. Y estoy allí porque he salido a mi padre y quiero ser comerciante como lo fue él. Montar mi propia tienda. Sé que esto puede parecer raro, pero... Encuentro alegría en mi trabajo.
Así que entérate de una vez. Si te casas conmigo, no te casas con un hombre rico. Te casas con el comerciante Peña. Y todo eso que ves de la riqueza de mi familia, sus vestidos, sus trajes, sus criados... Y todo lo demás, a un servidor lo único que le causan son problemas. ¿Cómo nos depara nuestro paseo primavera? Muy guapas, niñas. Estáis hermosas. Hoy no dirá que tiene que esperarnos, madre, porque mire, aún no dieron las 5 y ya estamos listas. ¡Adelante! Señora, Nelly tiene algo que decirle. ¿Puede pasar? Sí, que pase. Señora. Sí. Nelet, aún así. Mire que lo siento, pero hoy no es posible enganchar al caballo. Brillante se nos ha puesto malo. ¿Qué tiene? Pues yo no sé qué tiene. Solo sé que el pobre está muy enfermo. Se me ha tirado en la cuadra y está lleno de temblores. Señor, pues no pierdas tiempo y va en busca del veterinario. Dile que es urgente. Que venga corriendo con todos sus aparatos y medicinas. Sí, señora, lo que usted mande. ¡Rápido! Pues aquí nos tienes a las 3. Compuestas y sin coche. ¿Y ahora qué hacemos, madre? Voy a ver cómo está Brillante. ¡No! Nosotras al paseo. Pero, madre, ¿vamos a ir a pie? ¿Qué quieres, Conchita? ¿Que me enganche a las varas del carro? Porque o vamos de paseo a pie o nos quedamos en casita. Elegid lo que más os guste. ¡Al paseo! ¡Pare, pare! Buenos días, doña Manuela. Estuvo bien la ópera del Moro de Venisa, ¿eh? ¡Arranque, arranque! De Venecia, imbécil. De Venecia. Venga, vamos, niñas. Cuidado. Cuidado, 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 por Dios. Dios. Buenos días. Sentaros, niñas. Ay, Dios. Pero ese que va en la yegua pintada, ¿no es Andresito Cuadros? Uy, sí, el mismo. Mire, madre, a la altura del faetón. Hoy el paseo está muy raro, ¿verdad? Muy cursi. Pues sí. Y además a mí la botina izquierda me está haciendo una rozadura. ¿Por qué no nos vamos a casa? Ay, sí, porque yo viendo tanto caballo no hago más que acordarme de nuestro Brillante. ¿Cómo estará el pobrecito? ¡Nos vamos a casa! ¿Y qué ha dicho que le pasa Brillante? ¡Vamos, habla! Algo malo. Muy malo, señora. Una enfermedad con un nombre tan difícil que ya ni lo recuerdo. El veterinario ha dicho que ya no hay nada que hacer con el pobre animal. ¡Santo Dios! Así de pronto. Se nos pone malo y se nos muere. ¿Cómo es posible, Nelet? Pues yo no lo sé, señora. Qué bien que lo cuidaba un servidor, que para mí era casi un amigo. Pues hablar no hablaba, pero... entender mis palabras las entendía todas. Se lo juro. Era muy bravo. Pero muy noble también. Y aunque ya tenía sus picardías de viejo, los dos nos queríamos. Ahora se lo llevarán y lo echarán en un carro.
acuchillarán con su piel zapatos, con sus huesos botones. Cállate de una vez. No nos amargues más este mal trago. Que ya tenemos pena suficiente con ver así a nuestro pobre brillante. La desgracia entró en mi casa. ¡Y qué desgracia! Ayer mismo encontré ese asqueroso papel en el bolsillo de la chaqueta de mi Antonio. ¡Qué cosas tan sucias le escribe! No tengo a nadie a quien confiar mi pena, mi disgusto. Vamos, vamos, Teresa. En estos momentos hay que ser fuertes. Porque si no, ellos encima se ríen de nosotras. ¿Pero qué le parece, doña Manuela? ¿A dónde llega la desvergüenza de esa tal Mimí? ¡Qué menudo punto ha de ser esa fulana para poner en un papel cosas tan indecentes y todo para engatusarlo! ¡La muy mala piel! Mira, a mí me parece que la desvergüenza de esa tal Mimí llega exactamente hasta donde llega la de tu marido. Ni más ni menos. Tiene usted razón. Seguro que se cree que es el único que la visita. Y la portera me ha dicho que no. Que van a verla también bolsistas jóvenes al entresuelo que mi Antonio le paga en la calle del puerto. Porque esa Mimí es... Hay que decirlo, señora. ¡Es una puta! Nada más que eso. Enciendo las velas, señora. No, ya lo hago yo. Yo sirvo. Mira, hija. Lo último que tienes que hacer es llorar. Porque los hombres gozan haciéndonos padecer. ¿Sabes? Lo suyo en cosa de faldas es como una enfermedad. Tienen la miel en casa y, como vulgarmente se dice, se van afuera a buscar la mierda. Por eso, lo que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Dígamelo, ¿qué tengo que hacer? ¿Coger un cuchillo y cortarle el cuello? No, todo lo contrario. Cuando hables con Antonio, muéstrate altiva. ¿Me explico? Háblale muy en serio. Dile que si quiere un harén, que se vaya con los moros. Sí, mi pobre Teresa. Hay que ser fuerte. Y exígele, sin admitirle disculpas, que deje inmediatamente a esa tal Mimí. Gervasia, que ni siquiera es Mimí. Su verdadero nombre es Gervasia. Me lo dijo la portera. Bueno, pues ella, que se llame como quiera. Pero tú haz lo que yo te digo. Háblale muy en serio. Y recuérdale, por si no lo sabe, que el adulterio es un delito. Ay, qué más quisiera yo poder hacer eso. Pero no puedo, de veras. Pues hija, si no te atreves, ya me dirás lo que vas a hacer. Lo que estoy haciendo ya, doña Manuela. ¿Y qué estás haciendo? Pobrecita mía. Más que sufrir y llorar como una magdalena. Esto, lo de venir a hablar con usted para pedirle que me ayude. Ay, madre mía, esta sí que es buena, ¿yo? ¿Y en qué piensas que puedo ayudarte yo, Teresa de mi alma? Si usted se lo propone, yo sé que puedo conseguir que mi Antonio vuelva a ser un buen padre y un buen marido. Ayúdeme, por favor. Se lo suplico. Hable usted con él. ¿Qué me responde? ¿Sabes que se nos murió el caballo? Sí, doña Manuela. Y bien que lo hemos sentido. Juanito nos habló del gran disgusto de ustedes. Pero perdone, ¿qué tiene que ver lo de su pobre caballo con el asunto de la Gervasia? Verás, mujer, a lo que voy es a que, como tu marido se ofreció para buscarnos un caballo a buen precio, con ese pretexto le vas a decir que venga a verme a mi casa, que ando con un gran disgusto encima y que ni ganas de salir tengo. Primero le hablaré del asunto del caballo. Y luego, discretamente, trataré de averiguar cómo respira tu marido con respecto a lo de su Mimí. Gervasia. Prefiero llamarla por su verdadero nombre. Averiguaré si su lío con la carindonga es un asunto serio. O una simple estupidez de hombre maduro. Y ahora que tiene dinero, pues también tiene miedo de perder el último tren que pasa por su estación de otoño. ¿Me explico, no? Y según lo que descubra, pues una servidora verá qué puedo hacer en favor de vuestro matrimonio. Si es algo, pues nada. Que Dios la bendiga, doña Manuela. Que Dios la bendiga.
Aprieta, aprieta más. Señora. Señora, dice Nelet que ha llegado don Antonio, que si puede bajar a ver el caballo. Muy bien. Dile que enseguida bajo. Date prisa. ¡Ay! Perdón, señora. Mire qué bonito, señora. Buenas tardes, Antonio. Y respetos, Manuela. Ahí tiene su encargo. ¿Qué le parece? Señor, qué hermosura de animal. Su nombre es Bucéfalo. Me han dicho que así se llamaba el mejor caballo del emperador Alejandro Magno. ¿Qué te parece, Nene? ¿Te gusta? Sí, es más joven y más fuerte que brillante. Pues hazte con él. A ver si mañana mismo podemos darnos una vuelta por viveros. Ahora enseguida, señora. Ah. ¡Qué maravilla! Antonio, el dinero no se lo puedo dar por hasta favor, mañana. Manuela, porque... todo menos apurarse. Ya no lo dará usted cuando le venga bien. Lo que sí le digo es que por los 3.000 reales que ha costado, este caballito es una ganga. De eso puede estar bien segura. Antonio, en confianza, ¿puedo decirle algo muy personal? Hombre. Le encuentro a usted muy cambiado. Ya no me parece el mismo hombre que siempre conocí. Es que en realidad soy otro hombre, Manuela. Porque aunque me esté mal al decirlo, con el dinero he aprendido a ser yo mismo. Es decir, otro. Bueno, usted ya me entiende. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Sí, hasta hace filosofías. Por atender sus deseos haría yo lo que fuese. Las nenas han salido y se me presenta una tarde un tanto aburrida. Así que, si no tiene usted mucha prisa... Ninguna, ninguna. Parece que Andresito ya va tomando confianzas y que el tema del nuevo pretendiente ya está olvidado. ¿Seguro? Sí, me ha dicho Amparito que era un futuro medicucho que solo sabía hablar de la gripe, de la tuberculosis y de otras asquerosas enfermedades. Fui yo quien la empujó a volver con Andresito. ¿Ah, sí? Sí. Pues según mi hijo, a usted no le parecía del todo bien este noviazgo. En fin, que lo veía de poca formalidad. Eso era antes. ¿Y ahora? Ahora es otra cosa. Le he dicho a mi hija que pueden quererse sin tapujos y sin miedo alguno. Porque, ¿para qué un novio si una no puede lucirlo? ¿Eh? ¿Natural en la vida de las personas? De categoría, ¿eh? Los hace divinamente. Y hablando de pastelitos, mi modista Corín me ha dicho que para este invierno los tonos de moda van a ser los tonos pastel. Y para mí, si ella lo dice, es talmente como si hablase el Papa. Y qué encantadora es la francesita. A mí me la presentó Manuela. Y les puedo asegurar que es una profesional, como no hay otra. Mira, mira, qué manera de coger lo que está. Los vestidos que llevan sus hijas son una preciosidad. ¿También son de Corín? Pues sí. Naturalmente. Aunque debo decirles esto. Todos tenemos algún defecto. Y el peor defecto de nuestra maravillosa Corín es... A ver si lo adivinan ustedes. Pues que es muy cara. Mi niña, que está allí con su novio en el balcón. Mira, Teresa, mira, mira, en el balcón. Mira, mira, mira. De parte de doña Manuela. No sé qué más calificada, madre. Antes eras un títere. Y ahora parece que te considera mejor. Un gran chico. Y queda prohibido que mendigues más versitos como los que me enviaste después del cumplimiento. Pérfida, desleal, traidora. Eso era lo que me llamabas en tus sonetos. Comprende que después de aquel estado de ánimo sentí que el mundo ya no tenía sentido. Y aún así tenías que habérmelo llamado. Por eso tuve tanto gusto en hacerte rabiar con mi pretendiente. Para vengarme.
coger los pétalos y al mirador. Pero sin puros. Mi querida María Manuela, he dejado pasar algo de tiempo para ver si era definitivo. Pero sí, ahora estoy segura de que mi Antonio no ha vuelto a verse con aquella mala pécora. ¿Con la Mimi? La Gervasia. Que estuve ayer a ver a la portera y me dijo que la tal... ¿Eso? ¿Tiene ahora otro protector? Porque mi Antonio no ha vuelto a ir por allí desde hace tiempo. Eso que me dices es maravilloso, querida Teresa. Que las aguas hayan vuelto a su cauce es una gran alegría para mí. Han vuelto gracias a usted, estoy segura. Y por eso le estaré eternamente agradecida. Ha sido usted el ángel de nuestro matrimonio. Sí, 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 pero no hagas eso, Teresa, por Dios, que no soy ningún obispo. Mira, vamos a... Sí, la conferencia la ha pedido un señor. Sí, un momento, que enseguida le aviso. Señor López, ¿se llegará? ¿Cómo? ¿Estás seguro de eso? Pero, ¿tú de dónde me sacas la información? Pues si es así, vende. Maldita sea, vende, vende. Ya tenías que haberlo hecho. ¿Una pastita? Tráeme un vaso de agua. ¿El señor no prefiere una horchetita fresquita? ¡Agua! ¡Collons! ¡He dicho agua! ¡Léemelo! Que disguste tanto a la suerte como a la inconstancia. Escuche, aquí el secreto está en aguantar. Que en este negocio, ya se lo advertí, señor Cuadros, en la bolsa hay que tener alma o es preferible no entrar. Y saber resistir. Yo, desde luego, no pienso mover mi capital. Y mi consejo de amigo y socio es que debe usted hacer lo mismo. Resistir. Pero... tenga usted en cuenta, don Ramón, que yo no solo he puesto todos mis ahorros en sus manos, sino también un préstamo garantizado por mi tienda. Razón de más para seguir mi consejo. Ánimo, Cuadros, y resista. Perder una batalla no es perder una guerra. Le haré una confidencia. Pero ha de guardarme el secreto. Hombre... hay rumores de conflicto bélico en Europa. Y de un día para otro, el valor del hierro puede subir como... como la espuma en la cerveza. Así. 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 Si usted resiste, don Ramón, yo también resistiré. ¡Extra! ¡Extra! ¡Cómprenlo! ¡Banquero estafa bolsistas! ¡Extra! ¡Extra! ¡Cómprenlo! ¡Banquero estafa bolsistas! ¡Señor Peña! ¡Señor Peña! Señor Peña. ¿Qué? Señor Peña, es un telegrama urgente para don Antonio. ¿Se lo acerco al café? No, otra ya se lo llevo yo. Perdón, señores. Busco a mi principal, señor Cuadros. ¿Lo han visto? No, señor. Hoy no ha venido al café. Gracias. Igual está camino de París persiguiendo a su banquero. ¿Y eso? ¿Pero es que todavía no sabe lo de Ramón Mortes? Pues que ha desaparecido del mapa. Y dicen que con el dinero de todos sus clientes. Oiga, a lo mejor antes de desaparecer, se ha pasado por la casa de doña Manuela de Pajares. Perdón, ¿cómo dice? Dice que tal vez lo encontrará, supongo, en casa de esa señora. Don Antonio Cuadros presume de ser su... ¿asesor financiero? Y algunos días suele visitarla a esta hora.
Es una viuda rica que está de muy buen ver. Usted ya me entiende, joven. Que es el aire en movimiento. Señorito. 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 ¿Vicenta? Vicenta no está, señora. Que salió con Eleta hace rato al recado que usted le mandó. Yo no les he encargado nada. ¿Quién es el que acaba de salir? El señorito Juan, señora. Dios mío. ¿Y cómo le has dejado entrar? Porque es su hijo, señora, y vive en esta casa. Juanito. ¡Juanito! ¡Juanito! ¿Qué pasa aquí? ¿Se puede saber? Oficina bolsista no contesta. Stop. Total inversiones, muertes liquidadas. Stop. Ruina total.
mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Llama a tu hermano. Tu hermano. Buenas noches, Asunta. No diría yo que son muy buenas, señorito Juan. Pues qué, ¿le pasa algo a mi tío? Ay, Dios no lo quiera, él no. Don Juan ha ido a visitar a su señora hermana, doña Manuela. ¿A mi madre? ¿Y eso por qué? La señorita Amparo vino a dar el aviso de que su señora madre se había puesto muy mala con el disgusto. Y por eso su señor tío se ha ido a verla. ¿Pero disgusto por qué? ¿Por qué había de ser? Por el asunto ese de la criada y el cochero, que menuda pareja de canallas. ¿Es que usted todavía no se ha enterado? No, no, Asunta, no sé de qué me hablas. Pues que la Vicenta y Anelet se han fugado con el caballo y el carruaje de su señora mamá. Y además se han llevado las cuberterías de plata y parte de las joyas de la señora. Sí, señor, sí. ¿Es que usted todavía no se ha enterado de la fechoría? Juan. Juan. ¿Cómo se encuentra? Perdóname, hijo mío, perdón. No tiene nada que perdonar, madre. Usted a mí no debe rendirme cuentas de nada. Costaba tanto tirar de esta casa. Ni siquiera con tu ayuda fue suficiente. Pero créeme, no todo eran lujos. Algún capricho sí que pude haberme permitido, pero... Es que siempre me he sentido obligada a pensar en ellas. Póngase bien, madre, que todos la necesitamos. No, estoy cansada, muy cansada. Tengo como una pereza en el alma y en el cuerpo. Yo la quiero, usted sabe mucho que la quiero. No podía irme sin hablar contigo, Juanito. Tienes que cuidar de tus hermanas. Dime, Cloras, que en este mundo nuestro es muy difícil ser mujer. Y si tú no las proteges, las pobrecitas están perdidas. Dime que sí. Dime que lo harás bonito. Dime que sí. Que cuidarás de ellas. Gracias, hijo. Que Dios te bendiga. Hazte la idea de que tu madre va muy feliz camino de su gloria. Que a ella siempre le gustó ir en coche. Y le hemos puesto la carroza más grande, más cara y más hermosa que hay en toda Valencia. ¿O no es verdad?
Pero tío Juan, en estas circunstancias usted cree... Seamos sensatos, sobrino. ¿Qué más da antes que después si tarde o temprano todos hacemos este mismo viaje? Lo importante es hacerlo a gusto de uno. Y lo que es tu madre no se podrá quejar. Que hasta muerta casta. Y tú ahora a vivir, que ya te toca. Tranquilo, que yo te ayudaré a que levantes la tienda y te cases con tu costurera. Pero ojo con tus medias hermanas. Átalas corto, que son de las que piensan lo mismo que pensaba tu señora madre. Aquello de arroz y tartana, casaca a la moda y que robe la bola a la valenciana.